Hola a todos, mi nombre es Jessica Flowers y el día de hoy les voy a estar compartiendo cómo es que yo me alisto para salir a pasear. Será un maquillaje a lo mejor algo sencillo o a lo mejor no, dependiendo de qué es lo que me surja hacer. Y pues lo quiero compartir con ustedes el día de hoy, espero que les guste y vamos a ver cómo esta cara horrible se transforma en algo lindo, que espero que les guste. Vamos a eliminar todas esas imperfecciones y vamos a arreglarnos para salir un rato. Espero que les guste. Para empezar voy a utilizar un poquito de cremita hidratante, que es esta que utilizo, que es de Pond's. Es muy importante utilizar una prebase o un primer, como le conocemos. Voy a esperar a que se seque esto. Y el primer que voy a estar utilizando es este de Smashbox, que es realmente muy, muy bueno. Vamos con la base o foundation, y la que yo voy a estar utilizando en estos momentos para que me dure todo el día es esta base de Urban Decay, la All Nighter. Y la voy a estar aplicando con una esponjita. Ya quedamos. Ahora, para iluminar las partes de mi rostro, voy a estar utilizando este concealer o corrector de LA Girl, que es bastante bueno también. Luego, para hacer lo que es el contour, voy a utilizar de la misma marca LA Girl, este corrector en el tono Chestnut. Y lo voy a aplicar en las partes en las que queremos dar esa sombra o profundidad. Voy a poner en esta parte de aquí, en esta parte de acá. Contornear mi nariz. Aquí un poquito para esconder la papada. Y ahora con mucha paciencia tenemos que difuminar. Voy a sellar todo el maquillaje con este polvo que es de un banana powder de Makeup Revolution. Lo voy a estar sellando. Después voy a utilizar esta pequeña paletita que es para hacer contornos. Y voy a sellar la parte donde puse el corrector oscuro. Con esto voy a estar acentuando mi contorno. Otra brocha. Esta es de Eco Tools. Voy a retirar el exceso de polvo. A continuación voy a estar haciendo mis cejas con este maquillaje que es especial para las cejas. Es un producto que se llama Deep Brown Pomade de Anastasia Beverly Hills. Como pueden ver, aquí aceleré el proceso de elaboración de mi ceja y la comienzo a peinar, pero básicamente lo que hago es que con un poco de producto lo comienzo a colocar en la parte inferior de la ceja y después lo voy extendiendo hacia la colita de esta misma. Y es ahí donde se coloca la mayor cantidad de producto. Lo vamos peinando poco a poco y vamos dándole la forma más adecuada, siguiendo preferentemente la forma de nuestra ceja. Y en el centro de esta se hace un degradado para que se vea más natural. Me siento contenta con esta ceja así como me quedó. Y este mismo paso lo voy a hacer en mi otra ceja. Bueno, como se dan cuenta, yo ya terminé mis dos cejitas y en caso de que hayan quedado ciertas imperfecciones en esa parte de aquí, vamos a corregir nuevamente con el mismo corrector en toda esta parte de aquí. Voy a sacar un poquito más producto. Y esto también nos va a servir como una prebase para las sombras que vayamos a aplicar. Como pueden ver, yo estaba tan concentrada haciendo mi maquillaje que olvidé explicarles que estaba utilizando la nueva paleta Subculture de Anastasia Beverly Hills y en el párpado móvil, precisamente en la cuenca de mi ojo, estoy aplicando el tono All Stars, que es entre un café y un tono vino, y lo profundicé después con el tono Rowdy y ahí lo estoy difuminando. También en la parte interna de mi párpado móvil fui aplicando el tono Roxy,
que lo apliqué a toquecitos y lo fui integrando con el tono Rowdy. Después ya tenía sombra de transición, la cual utilicé el tono Age, que es un tono amarillo muy bonito, y lo estoy retocando. Y también profundicé en la parte de la línea de las pestañas inferiores con el tono Rowdy y Fudge. Lo estoy difuminando todo. Recuerden que es muy importante para que las sombras nos queden perfectas. Bueno, una vez que ya rice mis pestañas, voy a estar utilizando esta máscara de Maybelline, que es Lash Sensational. Esta es en versión waterproof. Aplico en las pestañas inferiores. Y lo mismo voy a hacer en mi otro ojito. Y paso seguido voy a estar aplicando unas pestañitas postizas. Voy a aplicar mis pestañas. Sí. Hay que fijarnos en qué lado es. Si se dan cuenta, la pestaña no es dramática, solamente es para acentuar pues mis pestañitas naturales. Bueno, ya que tenemos colocadas nuestras pestañas, se me acaba de ocurrir que me gustaría ponerle un poquito de iluminación en esta parte, en el lagrimal. Y para eso voy a utilizar de la misma paleta de Anastasia Beverly Hills Subculture el tono Electric. Para estas cosas. Realmente en el maquillaje no hay así como que reglas establecidas. Puedes inventar looks demasiado locos y creativos. Voy a pasar a colocar un poquito de blush o rubor y a toquecitos. El iluminador, esa parte me encanta. Para iluminar mi rostro, voy a estar utilizando una brochita que también es angular de Wet n Wild. Y voy a utilizar mi producto de Makeup Revolution, que es Straw Highlighter, que es en el tono Gold Addict. Está roto, se me cayó y sufrí mucho cuando me pasó eso. Pero no importa, lo logré compactar. Y para que igual el iluminador, como tiene shimmer, para que agarre más, voy a humedecer mi brochita con este setting spray de Makeup Revolution. Es una de mis marcas favoritas y es realmente económica y tiene unos productos muy buenos. Y coloco en esta parte de aquí. Miren qué bonito se ve. Es que realmente es tan lindo. Es emocionante cuando te pones el iluminador. Lo coloco en lo que es el arco de Cupido. Difumino. En la punta de mi nariz y en el centro de mi nariz. No sé si alcanzan a ver. Y ya estamos terminando. Bueno, ya decidí qué color voy a utilizar. Les dije que todo esto es espontáneo. Antes de utilizarlo, voy a hidratar mis labios con un lip balm. Y voy a estar utilizando el Liquid Katsu de Wet n Wild, que son unos de mis labiales favoritos de toda la vida desde que los conocí, en el tono Gimme Mocha, que creo que es, a mi parecer, el color que le queda con este maquillaje de ojos. No lo voy a delinear, estos labiales realmente son buenísimos y solo cuestan $5. Y te duran todo el día, esa prueba de comida, de bebidas, de todo. De besos. Voy a estar aplicando un poquito de igual de este de Wet n Wild Liquid Catsuit en el color Missy on Fierce, en esta parte del centro de mis labios, para como hacerle un poquito más de profundidad. No es estilo hombre, es solamente para dar profundidad. Y lo voy a difuminar con mis deditos. Para terminar, voy a sellar mi maquillaje para que me dure todo el día. Y para eso voy a estar utilizando el Setting Spray Pro Fix Illuminating Fixing Spray de Makeup Revolution. Y me voy a bañar literalmente con él. Se siente tan bien.
Y bueno, amigos, amigas, este es mi look terminado. Ya me cambié de todo, me puse un choker, que es lo que a mí me gusta usar. Ya, como quien dice, estoy lista para salir. Y pues este es mi look terminado. Espero que realmente les haya gustado muchísimo. Si no les gustó, pues ni modo, porque es la forma en la que yo me arreglo, es la forma en la que yo me alisto para salir a pasear. Les agradezco su tiempo, por haber visto este video, que a lo mejor es un poquito extenso, pero en verdad se los agradezco mucho. Es el primer video tutorial o Get Ready With Me que hago con ustedes, y lo voy a estar transmitiendo, compartiendo en las redes sociales. Y pues les agradezco nuevamente su atención, espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denme un dedito arriba, principalmente, no me vayan a dar otro, por favor. Y pues, no sé, a ver qué hago la próxima vez. Muchas gracias por todo y...